Eres diferente. Tarde o temprano, lo diferente da miedo. Crees que si te callas, al final te aceptarán. Dejarán de meterse contigo y de llamarte bicho raro. Víctima o no, has de tomar una decisión. Su hijo es un niño excepcional. No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros. Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas. De ahí su personalidad obsesiva. ¿Podrá llevar nuestro hijo una vida normal? Defina normal. A lo mejor desconocemos lo que es capaz de hacer. Imagine que es el jefe del cártel de Sinaloa. ¿En quién confiaría para encontrar el dinero que le han robado? ¿Quién puede llegar como si nada y descifrar años de cuentas falseadas y salir vivo? Imagínese los secretos que conoce ese hombre. ¿Quién eres? ¿Podrá llevar nuestro hijo una vida normal? Defina normal.